Hello guys, good evening. Good night, teacher. Hi, darling. Good evening, teacher. Good evening, Kelly. How is everything? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? How is everything, guys? Very good. Very good. Ah, man, that's really great to hear. Genial escuchar eso, guys. Right, so welcome to this last video conference that we are going to have related to this module. Man, I'm happy. Just imagine, I mean, four weeks that we spent on here. Nah, basically 5 with the holiday week. So, but it was great, guys, to be here with you. And basically, we are finishing the last class. All right, so I guess you must be happy, guys. You're gonna have like kind of time, right? And that would be great. So how your day has been, guys? ¿Cómo ha estado su día? Veo que ha sido un día bastante lluvioso. ¿Qué tal por el área donde ustedes viven? Has it been raining? ¿Ha estado lloviendo? Aquí estuvo, en Mexicanos estuvo oscuro, pero no llovió, teacher. O sea, solo fueron pringuitas. ¿Really? ¿No ha llovido en todo el día? No, solo Oh. pringuitas. Really? Qué extraño. Bueno, acá en San Miguel, bueno, al menos en el área donde yo vivo, sí ha pasado, no lloviendo fuerte, pero sí, semi lluvia intermitente. Igual así está todavía. La verdad. Hace frío, dice Hazel. Ok. Y lo puedo comprobar por Dennis. Ah, bueno. That's great. Okay. Damn, that's good, guys. All right, so by tomorrow at this time you're gonna be sleeping. So like, that will be cool. Debo suponer que van a estar por un qué, posiblemente un poco más de una semana, right? Antes de iniciar el segundo módulo. No sé si ya todos. Give me 1 second, guys. No sé si ya todos hicieron la recepción de los documentos. Pudieron mandar ya la información. Fátima dice un poco de frío y lluvia. Ah, man, that's cool. Slightly here. Algo similar acá. Ah, por fin puedo decir acá en mi área. Por fin estamos a, let me see, 24 grados. Relativamente bien. That is great. Right. Buenas noches. Hi. Hello, teacher. Hi, Norma. Good Voy, evening. gracias. Voy en tráfico, me voy a conectar al llegar a casa. Ah, okay. All right. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Okay, great, guys. Okay. So I was just checking here. I guess Moises is on classes. Are you in classes, Moises? Okay, great. Are you home? Pues sí, están iniciarla. Están dando. Ay, me confundo con las dos clases. Estamos Dando indicaciones para la investigación final del módulo. Okay. Great. What about you, Natalie? Are you home already? Yes, Ah, I'm okay, here. that's cool. That's pretty cool to listen. Okay, so let me see. Hazel is here. Okay, Hazel is here. Ruth, Miguel Angel. Okay, good. So I'm gonna tell you guys where exactly we are going to be, doing the satisfaction survey, right? Creo que posiblemente sea tipo 8:20, que vamos a comenzar con lo de la encuesta de satisfacción.
Right. Y vamos a estar terminando la última página del manual. So, but before starting with that, guys, I would like to start, as always, with a short feedback related to the last class. So, guys, for the ones who were yesterday during the class time, what do you guys remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? ¿Qué estuvimos haciendo? Can you repeat that again, Kelly? It was you or Ruth? Where is it? Okay, so thank you. So we were discussing the reason there are. Okay, what else? ¿Qué más recordamos? Positive adjectives. Okay, good. So we were discussing the uses of positive adjectives. Excellent. What else? ¿Qué más? The preposition of place. Okay, great. So we were discussing the uses of prepositions of place. Okay. Great. So, and at the end, we were doing a couple of activities, right, that are related to the manual that you got. So we were doing, yeah, I mean, a lot of things. A lot of things. Okay, that's great. That is really great. Okay, good. So basically, tonight we are going to make a short recap on that. And then we are going to finish with a short practice related to the uses of there is and there are, but applying to places in the workplace that we got. Now we're gonna include the adjectives that we were discussing yesterday. All right, so just give me 1 second. I am going to start with the attendance list, right? Just to start with the class topic. All right, darling Jasmine. Good evening, teacher. Good evening, Manuel. All right, David Rodolfo. Okay, so David is not here. Denis Adonai. Present, teacher. Okay, great. Give me 1 second, guys. Apparently, wrong one. Okay, apparently, someone got issues to get connected. Let's continue. Fatima Daniela. Present, teacher. Okay, excellent. Patricia Gabriela. Okay, so Patricia's not here yet. Herbert Vidal, he didn't get connected anymore. Gladys Teresita. Present, teacher. Okay, excellent. Jose Roberto. Never saw Jose Roberto created from here. Juana Hazel. Okay, excellent. Julia Janira. All right, so Julia is not here yet. Kelly Marcela. Presentation. Okay, nice. Crisia Vanessa. Crisia here. Okay, so this is not here. Manuel Jose. Manuel, okay, creo que Manuel no está ocupado. Okay. Marvin Obed. All right, so it's not here. Mauricio Giovanni.
Apparently, Mauricio is not here. Okay. Miguel Ángel. Okay, Miguel. Moisés Alberto. So he's there. Natalie Andrea. Here. Okay. Norma Maritza. Here. Okay, great. Let me see. Ruth Noemi. Okay, excellent. Tamara Lisette. Tamara, all right, so Tamara is not here yet. Walter Antonio. No, Walter is not here yet. And then we have the last one, William Alexander. All right, so William is not here. Give me 1 second, guys. Te voy a agarrar. ¿De quién? Es mío, ya no me queda. ¿Qué pasa? Ya no me lo pongo. Tiene un extrapiador. No, pero no, se lo... All right. Okay, great. So let's start. As I said, guys, we're going to start with a short, let me see, like recap from yesterday's class. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a hablar un poco más sobre los adjetivos que estuvimos discutiendo, right? So I got a presentation for you today. All right, and after that, we are going to be working in the last page that we got from the manual, guys. We got a couple of activities that we need to finish related to that. All right, so just give me a second. I am going to share this. Can you guys confirm if you can see the presentation? ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Yes, teacher. Okay, great. Yes. Perfect. Yeah. Thank you, guys. All right, so this is the video conference number 20. And tonight's topic is going to be there is, there are, and adjectives to describe workplaces, right? So basically, that's what we guys are going to be, you know, like doing, right? Using the positive and negative adjectives that yesterday we were just working on, right? All right, so let's move. Okay, so what do we got for the class agenda? As I said, we're going to have a short review about what we were discussing last class. Now, we're going to be discussing the uses of the adjectives to describe the workplace, right? And after that, if we've got time, but I think we're going to do it before that time. The satisfaction survey, as I said, I'm going to explain to you, right, how are we going to be doing that. Then we are going to move to the exercises that we are going to be developing in the manual, all right? And then we're gonna have a short words, just the farewell. Okay, great, guys. Now, let's move on. What is an adjective? Guys, ayer estuvimos hablando sobre esto. Y así, con sus propias palabras, ¿qué es un adjective? What is an adjective? What do you remember about an adjective? Buenas noches, teacher. Es el que se usa para... Can you please repeat that again, Tamara? Because I didn't listen that much. I think you got, like, kind of issues with the internet.
Tamara, what did you say? ¿Qué dijo? No duda para escribir al sujeto. Ah, okay, perfect. Now I heard you clearly. Okay, so basically an adjective, it's a word that is used to describe, right? A subject. En este caso vendría a ser un noun, right? Recuerden que un adjetivo básicamente es utilizado para describir un nombre. All right, so just keep that way up. Okay, great. So I got a short definition about that. All right, so check this one out. Okay, so let me see who can help me out reading this. Darling, can you please help me out reading the definition about what is an adjective? An adjective is a word that describes a noun, a place, place mm-hmm. or thing, or así sería, or thing. Thing. Uh-huh. Or thing. Okay, there exactly. You go. Okay, example. Thank you. As it says in here, guys, listen. An adjective, it's basically a word, as Samara said, that we use to describe a noun, right? Básicamente, nos ayuda a describir un nombre, a place, right? En este caso, un lugar, or thing, o un objeto, right? Un objeto. For example, right, and we got here a short example. Right, so hey, so help me out reading this example, please. There is what in front of the park. Okay, very good. There is a white wall in front of the park. Okay. So, in this case, the word white is the adjective, okay? The word white is the adjective. Why is this one is the adjective? Because the word white, in this case, is describing the noun. And the word wall, it's the noun of the sentence, right? This is like the way how adjectives works, guys, okay? This is how they work. Okay, great. Now, the second example. All right, so take a look at this one. Natalie, help me reading, please. Sure. There are beautiful trees in the park. Okay, very good. There are beautiful trees in the park. Great, guys. So basically, in there, guys, what we have, it's just the adjective that in this case got it as beautiful. And then you got the noun that in this case is in a plural form. You got trees, right? Trees. Good. As well, we are using also, guys, the uses of there is, which is a structure that we have been practicing, and there are. So you see, you got it this way. Entonces lo tenemos, all right, the ese modo. Okay, so just keep on mind, guys. Okay, there is, lo usamos con nombres en singular, and there are, we're using it with nouns in plural. Right? So just keep that on mind. Okay. Now, let's move with the examples. All right. So it says positive adjectives. If you remember yesterday, guys, estuvimos hablando de dos
tipos de adjetivos, por así decirlo. Right? So, we were discussing two types of adjectives. ¿Cuáles eran? Positive adjectives and negative adjectives, right? If you remember. Okay, if we collide with a positive adjective, we can have this one for example. So, Kelly, help me out reading, please. Boy, teacher. Positive adjective. Describe people, place, and things in a positive way. Using this noun modifier, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement, hope, and more. Okay, thank you. It says, listen, a positive adjective describes people, right? It describes people, places, and things in a positive way, right? Ah, describe a personas, right? Lugares y cosas de una manera positiva, right? Using these noun modifiers, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement, hope, and more, right? Ahí entonces podemos expresar qué? Satisfacción, amor, entretenimiento, esperanza y mucho más, right? Depending on the situation that we are talking about, right? So, for example, right, so we got this one. Mauricio, help me out reading this example, please. There is a creative team in my company. Thank you, Mauricio. It says there is a creative team in my company, right? In here, what are we expressing, guys? So we are expressing something positive, right? So that's what we guys are doing over there, expressing something positive. Just give me a second. That's what we are doing just there, right? So giving a positive view about this. All right. So we got the second example, guys. Let me see. Who can help me out? Dennis, can you please help me out reading the second example? Okay, teacher. There are nice offices in my department. No, okay, very good. There are, it says, nice offices in my department. Okay, very good. So basically, what are we doing there? We are showing something positive, right? That's what we are doing in there, showing something really positive related to the offices, right? So in that case, the word office, remember, that's the noun that is being described by the adjective nice. All right, good. So just remember that, guys. All right, so when you got an adjective that is describing something in a positive way, it's when we are just talking good things about that noun, right? Good. So, what about you guys? Do you have something positive about your workplaces that you can share? ¿Me podrían en un ejemplo para verificar si vamos comprendiendo? ¿Mencionarme algo positivo de su lugar de trabajo? Something positive. All right? I will give you time for you to write down. Escriban en una oración algo positivo, all right, que tengan su lugar de trabajo. Just take it in consideration, these two examples that you got there. And so we will see. You guys. Someone lost his notebook, huh?
Just let me know when you finish, okay? Teacher. Yes. ¿Sería válido my work coffee? My work coffee. My work coffee. What do you mean by that, darling? A mí me gusta el café de mi trabajo. Bueno, literal, la oración estaría bien, solo que tenemos que usar, úseme there is al inicio. Ah, right? There is, ok. Exactly. Y descríbame con un adjetivo, ok, el café. Entonces sería, there is my work coffee. No, podríamos, no, porque le faltaría el adjetivo que describa al café. Ok. Podríamos decir, por ejemplo, there is a super delicious coffee in my workplace. Ah, ok. There is a condition. All right, so just let me know when you finish, okay? All right, guys, let me know when you finish, okay? Me avisan cuando terminen. Finish, teacher. Okay, excellent. Thank you, Kelly. Okay, guys, what about the rest? Are we about to finish? Okay, excellent. Okay, good. So let's start just reading what you have, guys. And I'm going to start with the first one of finished. Kelly, can you please help me out?
reading your okay. example. Is there is air conditioning in the World Department product development? There is an AC. Air conditioning in the World Department product development. Mm-hmm. Solo que ahí nos faltaría el adjetivo para describir algo positivo. Yo pensé que aire acondicionado era algo positivo. Ah, pero imagínese si el aire ya está viejo y no le hela. ¿Cómo? Imagínese si el aire ya estuviese viejo y no helara mucho. Aunque estuviera el aire, fuera algo negativo. No, en ese caso ponga... Igual cuando se arruina es negativo. Bueno, pero póngale... Bueno, voy a cambiar. Póngale, antes de aire, de air conditioning, póngale a new, así, a new air conditioning. Y ahí la palabra new ya estaría actuando como un adjective, ¿ok? Era positive adjective, ya estaría actuando como un adjetivo new, positivo. Ajá, a new air conditioning. There is new air conditioning. Exactly. In the whole department. In okay. the whole department. All right, very good. In the whole department. That would be good. Okay. There you go. Thank you, Kelly. All right. Mauricio. Let's read your example, mister. Okay. There are comfortable chairs in my office. Okay. So in this case, it will be there are comfortable chairs in my workplace. Okay, great. Thank you, Mauricio. Tamara, read your example, Tamara. Yo puse, there is a nice work environment. Okay, there is a nice work environment. Okay, very good. All right, that's nice. Norma, read your example, Norma. Hello, teacher. Hi. My workplace is very nice. There is a comfortable. Is I don't know, is no sé cómo decirlo, estabilidad, el área es muy bonita, espacios grandes. Nah, so me encanta white la cocina. Ah, but that's cool. So you can say there is a beautiful kitchen. That would be great. Okay. To describe everything. I mean, that's cool. That's cool. All right. Ah, man, I would love to work in a place like that. Okay. Thank you, Norma. Okay. There you go. Denise, read yours. Oh, sorry, teacher. It's mute. Okay. Sorry, and in this case, there is Do you hear me, teacher? Yes. Oh, sorry. There is mi cuaderno, ¿qué diablo lo has hecho? There is. Oh, sorry, teacher. Do you hear me? I have a problem with my computer. Sorry. Okay, no problem. Yeah. Okay, in this case is there is a good smartphone. Okay, there is a good smartphone.
You can even include there is a good smartphone in my office. Okay. That would be even great. Okay, there you go. Thank you, Dennis. Let me see. Ruth, can you read your example? I think Ruth is on the way home, so she cannot hear us. So, darling, read your example, please. No sé si lo hice bien, pero there is delicious coffee in my work. Okay, there is a delicious coffee in my work. Okay, good. Moises, some classes. Natalie, let's read. Sure. There is a great fellowship environment in my office. Okay, very good. That's great. Grecia. There is my office is big. It will be better if you say there is a big office in my workplace. Workplace. Uh-huh. There is a big office in my workplace. All right. Okay. Great. Fatima, I don't know if you did your example. No sé si hizo su ejemplo, Fatima, Daniela. All right, so I guess she's just not there. Julia. Apparently, Julia se salió. No creo que Julia está como oyente por ahora. Okay, Manuel. Hola. All right, so give me one second, Manuel. Hola. Hi, Julia. No, yo quiero poner. Hola. Hi, Julia. Ya la voy a formular la oración. Ok, Manuel. Creo que tenemos problemas de señal, Julia. Se le escucha bien cortado. Oh my God. Okay. Great, guys. That was weird. Let's continue with this, guys. Just give me one second. I'm gonna. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, solo que no sé si soy yo o la escucho bien entrecortado, como robotizada la voz. But what about you? Can you hear me? ¿Pero usted me escucha bien a mí? Oh, creo que no sé. I think she cannot listen that much. Okay, guys. So, let's continue with the ones that you have, okay? All right, so take a look at this. Give me a second. This is the one that I want. Negative adjectives. This is the other one. Okay. So on this one, guys, it's basically when we talk about bad things, right? From a noun. So this is just a little bit different, right? In comparison to the one that we have been practicing. And it says, a negative or negative adjectives are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situations or emotions, right? So this is just a little bit different, okay? Entonces ya acá estamos hablando de algo un poco diferente.
Okay, but I'm going to stop in here, guys, for a while with you. Let me see, it's 8:41 o 8:40 basically. Va, miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis, guys, y creo que ya es momento de que comencemos a desarrollar lo de la encuesta de satisfacción. Me gustaría que, you know, like, we finish that part. Luego voy a proyectar acá para que terminemos, right, con esta parte en la que estamos. Y ahora sí, guys, vamos a comenzar con el desarrollo de la encuesta de satisfacción. Me hubiese gustado que todos estuvieran, pero veo que faltan varios, no sé. Me dijeron que todos iban a estar. All right, so this is like that. Okay, listen up, guys. A todos se les envió por correo, si más no tengo entendido, los datos de la encuesta. ¿Todos me confirman que lo tienen? ¿Todos tienen la información? Yes, teacher. Okay. Yes, in my phone. Okay, great, guys. Yo tengo, bueno, el mensaje cayó en el otro teléfono que quedó en la empresa. Y no lo reenvío para el celular, porque eso es muy importante, Manuel. Fíjense que no lo reenvié, ya cuando había salido me acordé. Ay, Manuel. ¿Algún compañero que me lo envíe? Ahorita se lo envío, tranquilo. Lo voy a enviar acá, a un chat del grupo, ¿ok? Pero no tengo ese chat ahorita disponible. Ah, acá, Manuel, el del grupo de Zoom. Acá. Ah, acá sí, donde sí, estamos. Lo puedo. Está bien, acá, excelente. Ok. There you go. Give me one second. Ok. Esta es básicamente la información que les enviaron. Ok. Sí, esa es. Esto con relación a la encuesta de satisfacción es básicamente el tercer requisito que ISAFOR pide, ¿ok? Para poder aprobar de manera satisfactoria el curso, ¿ok? Entonces, les voy a... let me see. A mostrar algo. Give me one second. Escriba su respuesta. Por favor, quiero que no vayan a iniciar y la vayan a enviar anticipadamente sin antes darle las indicaciones, ¿ok? Básicamente, esta fue la información que ustedes recibieron, ¿ok? A sus correos, ¿right? Donde dice básicamente, digamos que esto es lo más importante, los datos del curso, ¿ok? Entonces, ya les iré explicando de manera detallada en qué consiste cada uno de ellos. Pero antes, les aparecía un video que podían ver con el desarrollo de la encuesta. Vaya, y ese video se los voy a poner acá otra vez, ¿ok? Por si no lo han visto, veamos como los pasos, ¿ok? A seguir para que ya tengan una idea con el desarrollo de, digamos, ir colocando cada espacio la información que tenemos ahí. So, le vamos a dar clic acá. And give me one second, guys. The internet is a little bit slow because here is raining. Está un poco lento el internet acá. Está lloviendo bastante. Okay, pero espero no tengamos inconveniente alguno. Como inglés corporativo, vamos a... Ok, me confirman, por favor, si pueden escuchar, ok, perfectamente el video. So, give me one second. Yes, teacher. Perfecto. Solo necesito subirle un poco la calidad para que se vea mejor. Perfecto. Well, let's listen the video and watch it. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción.
Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, great. Bueno, voy a dejar de compartir acá ya esta parte del video. Va, esta era como una breve introducción sobre lo que vamos a hacer. Ahora bien, no sé si les aparece en la pantalla el correo. ¿Pueden usar el correo?
Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces vamos a desglosarlo poco a poco y quiero que se vayan al enlace de la encuesta para ir juntos. Entonces es el que les aparece acá donde dice enlace para tomar la encuesta. Okay. Teacher, perdón, describí, no sé por qué, no lo encuentro, no lo tengo. Lo siento. ¿El enlace? Nada, ni el correo, ni el enlace, no lo encuentro, no tengo nada, porque qué onda, no sé qué pasó. No se preocupe, búsquelo, lo acabo de enviar hace ratito acá al chat de Zoom. Ahí está la información. Ok, gracias. El enlace de la encuesta. Vale, entonces les va a aparecer así. Encuesta. ¿Ok? Entonces, acá donde dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, dice, será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Ahora bien, quiero que se vayan a la información que se les envió y esta es la orden de inicio. Esta parte, miren. Esta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? La van a copiar, ¿ok? Y la van a ir a pegar acá, en esta parte. ¿Ok? No. Que todos vayamos en sintonía, por favor, ¿ok? Y si hay alguna pregunta, me lo hagan saber. ¿Ok? Le digo, una vez ya colocada la orden de inicio, les aconsejo que la copien y la peguen porque tiene bastantes números, algunos guiones, entonces no vaya a ser que nos vayamos a equivocar. Porque esta encuesta solo se puede hacer una vez, ¿ok? Entonces hay que estar seguros de la información que se va a colocar. Va, ok. Una vez hecho, luego en el punto número 2 van a escribir su nombre completo, completo, según DUI, ¿ok? Acá no es que Darling solo se va a poner Darling Janes y ya. O Norma Portillo y ya. No, no. Complete name, ¿ok? Así como lo han puesto teacher. En información. Espera, teacher, que va bien rápido. Teacher, una pregunta. Estamos en el número 2. Ajá, dígame, Hazel. En la número 1, ¿qué dijo que vamos a poner? Es la orden de inicio. Se la voy a copiar acá en el chat de Zoom para que la coloque usted. De mensaje que acaba de enviar. Sí. Vale, ahí lo envío de manera individual. Esa es la orden de inicio que va a colocar en el número 1. ¿Okay? ¿Ok? Vale. Una vez copiado y pegado, en el número 2 pongan su nombre completo según DUI. ¿Ok? Manuel, ¿vamos en sintonía? Permítame que no... No me he metido a mi correo. Espéreme que a mí no me agarra tampoco. No, Manuel, no necesita meterse su correo para hacerlo. Por eso le envié la información acá por el chat de Zoom. Ahí está inclusive el link de la encuesta. Ahí está, Manuel. Permítame, se lo voy a enviar por individual el link de la encuesta. Ahí la tiene. A mí en el chat no me sale, teacher. ¿En el chat de Zoom? En el teléfono le estoy queriendo abrir para más fácil porque en la computadora me cuesta. Pero no me abre aquí. Extraño que no le abra. Ni tampoco el que me mandó aparte la señorita, ¿Sí? No me lo abre. Me lo mandó Marisol Echeverría. Ajá. Ah, ok. ¿No tendrá inconvenientes con el internet, Kelly? Ahorita voy a copiar los números. Trate de abrir el link desde el que le envié en el chat acá de Zoom.
on second life. Okay. ¿Pudo abrirlo, Kelly? Sí, manejarles okay. Que no puedo. Va, perfecto. Va, un segundo. No vayan a enviar las respuestas todavía, ¿ok? No vayan a enviarlo todavía. Entonces, va, una vez colocada la orden de inicio, el nombre completo, escriben el correo electrónico con el cual, bueno, el cual ustedes proveyeron a la empresa, ¿ok? Teacher, perdón, tengo una duda, discúlpeme. Dígame. Yo tengo dos correos. Uno es en donde me registraron en INSAFOR, pero el otro es donde me envían las tareas, porque en el primer correo nunca pudieron enlazar y enviarme para hacer la plataforma y trabajar en las tareas. Entonces tuve que dar otro correo, mi personal, porque ahí me envían las tareas. Entonces, ¿qué correo pongo? En donde estoy registrada, en los dos estoy registrada, pero los dos, o sea, en uno me envían las tareas y puedo trabajar en la plataforma, y en el otro, que es donde puedo ingresar aquí y me envían la información. Bueno, yo el que le tengo registrada acá es norma.portillo. Intelliden. Ajá. Ah, ok, entonces ese. Perfecto. Gracias. Perdón. No hay problema. Ok, good. Entonces, ya estamos en el punto 3 con el correo electrónico. Ya lo introdujimos. Manuel. Ya, teacher. Ok, genial. Ahora, en el número 4 me van a colocar el número de teléfono que igual proveyeron. Ok. A la empresa. Ok. Voy a colocar el número de teléfono. Luego en el 5. Ahí van a poner el género. Ok. Bueno. Ya terminado con el aspecto 5. Nos vamos al número 6. Donde dice departamento de residencia. Vale. En este caso van a colocar, bueno, el departamento donde ustedes residen, ¿right? Ahí solo despliegan una flechita hacia abajo y miren, les va a aparecer ahí los departamentos, una ventanita desplegable, ¿ok? Para que ustedes seleccionen. ¿Ok? Va, me dicen cuando hayan completado el número 6, por favor, para ir en sintonía. Ya, teacher. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ya, teacher. Perfecto. Va, en el número 7 pide el municipio de residencia, ok. Según el que les aparece en el DUI, me van a colocar acá. ¿Okay? El que tienen, si recientemente se han cambiado, igual van a colocar el que les aparece en el DUI, por favor. Va, en el número 8 dice empresa donde trabaja. Acá lo que me van a colocar es la razón social de la empresa. Sí, Natalie, dígame. Yo tengo varios años de no vivir en el lugar donde sale mi DUI. Aún así tengo que poner ese. ¿Cuál es la dirección que proveo a la empresa? ¿Los datos que mandó? ¿A la empresa? Sí, cuando llenó el formulario, ¿cuál dirección puso? Sinceramente, yo no llené ningún formulario. Yo creo que los de recursos humanos de mi empresa lo llenaron. Pero sí, en mi... Yo vivo en Santa Ana, pero mi DUI aparece aquí en Aguachapán. Oh. Bueno, en este caso pongan Aguachapán, entonces. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, el número 8 es empresa donde trabaja
me van a colocar la razón social de la empresa donde labora. Si usted no recuerda la razón social, ok, me lo hace saber y yo le paso el dato. Mándeme los... Mándeme otra vez el archivo, por favor, porque me pasé al teléfono. Aquí me trabó la máquina. Ok, permítame, Manuel. Ahorita se lo paso. Ya me atrasé aquí. Pues acaban de echar al técnico, no te caga agua. Teacher. Hola, dígame. Ahí está Manuel ya en el chat de Zoom. Dígame. La razón social, bueno, no me acuerdo la de mi empresa, creo que sería servicios médicos, pero no estoy segura. Permítame, ya le confirmo, Tamara. Es Deme un segundo. ¿Y en dónde va esa, teacher? En donde dice empresa. En el 8. Ah, pues yo tampoco me la sé, yo Confecciones del Valle estaba poniendo. Permítanme un segundo. Estamos atrasados, quizás. Deme un segundo que esta cosa se me trabó, no sé por qué. Ok, denme un segundo, chicos. Ya les tenemos. ¿Por dónde vamos? Oh, here it is. Ay, qué terrible tener el internet súper lento. Ilutivo, Eva. Yeah. It is not that cool. Ah, me das weird. Y qué raro no me parece. Permítanme un segundo, guys. Data del curso. All right, so just give me 1 second, guys. Necesito averiguar el por qué no está. It should appear here with the information.
Usted, porque no me parece la información de ustedes. Está raro. Give me one second. Número de orden es el 29750. Ese es el número. Yes. Give me one second. No sé por qué no le aparece la razón social de sus empresas. Debería de estar acá. Cuando dice empresa donde trabaja, pero te preguntan la razón social. Correcto. Es que, vaya, por ejemplo, la razón social a veces es el nombre con el que está inscrita en el registro. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la Curazao. La razón social de la Curazao es Unicomer. Okay, entonces, entonces el mío es Inversiones Avante, teacher. Ah, entonces esa sería la razón social. Servicios Colón. Ok, entonces esa sería. Sí, porque está bien raro que me hayan eliminado de la lista acá la razón social, bueno, la información adicional de la empresa de cada uno de ustedes, no sé por qué no me aparece. Entonces, eso sería el nombre real de la empresa. Correcto. Digamos, es el nombre con el que está inscrito registrada. La empresa, right? Registrada. Ajá, vaya, fíjate. Yo trabajo en una farmacia, entonces el nombre real de la empresa sería Farmacias Europeas, SASB, eso tengo que poner. Correcto, ese sería. Un segundo. Okay. A ver si me aparece acá. El proveedor, ¿qué pasó? Inglés corporativo, ese sería, va. Hola. El nombre del proveedor en que se capacitó. Sí, van a bajar ahí y en esa parte, ahí van a darle en inglés corporativo, Regal International, SADCB. Excelente. ¿Nombre del curso? Va, el nombre del curso. Ahí lo tienen en la información. Se los voy a mandar. Se los voy a mandar en este momento otra vez. Pero ahí sería inglés principiante módulo 1. Puchica, ya había escrito todo eso y me borró, ve. ¿Que no dijo inglés corporativo regal? No, ese es. Ese es empresa con la que se capacitó. Ese es el 9, Kelly. Ese es el 9. Ah, el 9. Yo por ahí voy, dije. Bueno. Denme un segundo. Pues, el 10. Here. Aquí está el nombre del curso. Ese es el 10. ¿Qué ese sí sería el 10? Correcto. Correcto. Okay, no lo en el A9, si pueden observar acá, sería, ok, van a encontrar varios acá, tendrían que bajar, right, hasta encontrar acá, inglés corporativo, Regal International, SADCB, ok. That's el proveedor, en la número 10, el nombre del curso, ya se los pusimos ahí, inglés, principiante módulo 1, va, en esta parte el número 11, right, en el número 11, aquí dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Va desde insuficiente,
deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Ok? Entonces dice el primero, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Okay? Entonces, si le parece deficiente, insuficiente, aceptable, bueno y excelente, ahí ustedes van a seleccionar. ¿Okay? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Lo mismo, insuficiente, deficiente, right? Aceptable, bueno y el último, excelente. Luego al final dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Right? Entonces se refiere a todo lo didáctico que se les dio durante el curso. Y ahí igual seleccionan ustedes. Va, una vez seleccionado, en el número 12 dice, ¿en qué fecha inició el curso? Va, si se van a la información, van a ver que dice 24 de julio. ¿Ok? Ese día iniciamos. Entonces, si ven acá, en una esquina hay como un pequeño calendario. Acá le dan clic a ese calendario y se les va a desplegar este pequeño calendario acá. Y acá pueden bajar y subir de mes. Entonces, suben y acá solo seleccionan 24. ¿Right? 24 de julio. Y luego acá en el número 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? Bueno, lo mismo, van a seleccionar el pequeño calendario y le van a colocar esta fecha, right, la fecha de este día. ¿Ok? Va, en el punto 14, me gustaría ser bien enfático en este punto. Va, miren, dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto se refiere, listen up, única y exclusivamente a cómo soporte técnico, todo el personal administrativo y yo como su docente, les ayudamos, les asistimos, ¿ok? En todo lo relacionado al curso, ¿ok? Tienen dos opciones ahí. Satisfecho e insatisfecho. Acá no es que porque usted tal vez dejó de funcionar el internet y no tuvo tiempo para entrar o cosas por el estilo y usted, estoy insatisfecho. No, eso es a cómo nosotros, ¿ok? Tanto el personal administrativo, el soporte técnico, les apoyamos, ¿ok? Entonces, si usted le da insatisfecho, nos damos por enterado, o la empresa se da por enterada de que usted, pues, esté insatisfecho y que automáticamente ya queda descalificado para el módulo 2. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, just for us to know, ¿ok? Bueno, luego, en el número 15 dice, mencione que otros cursos son de su interés. Vaya, aquí, pues, si digamos que están interesados en algún otro curso adicional que no sea inglés, ¿ok? Que sea impartido por la empresa. Y en el número 16, para no mandar la encuesta así vacía en ese aspecto, pueden colocar ahí una breve descripción de cómo les pareció el curso, ¿okay? Entonces, si les pareció bueno, ¿right? Si les pareció regular, ¿ok? Ahí, digamos, cómo les pareció el curso, ¿ok? Y luego, cuando ya verifiquen toda la información que está correcta, ¿ok? Le van a dar enviar formulario, y una vez que diga su respuesta ha sido registrada, quiero que le tomen una captura de pantalla, ¿ok? Y esa captura de pantalla necesito que me la manden al grupo, al chat que tenemos en WhatsApp. Con su nombre completo. No me vayan a enviar solo la muy captura. Necesito la captura con su nombre completo, por favor, ¿ok? Por favor. Ok, teacher. Esta cosa, si me salgo, me borra todo lo que hago. Teacher.
No tiene que salir, Manuel. Desde acá puede enviarlo y todo. ¿Alguien me llamó? Yo no puedo tomar la captura de pantalla porque dice que mientras está grabando no se puede tomar la captura de pantalla. Me salgo y la tomo. No, a ver, ¿ya envió el formulario? Sí, listo, ya me dejo. Ah, ok, sí, porque está raro que le haya dicho eso. Ok, me notifican, por favor. Principiante. Le damos enviar y después, ¿qué más? Perdón. Le toman captura. Cuando diga la pantallita ahí, su respuesta ha sido registrada, le toman captura y me la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo, por favor. Teacher, dígame. Perdón, ya lo envié. Ajá. Pero dices se envió correctamente. Eso que sale ahí, esas tizas, y es a eso le tomo captura. En donde dice que ya se envió correctamente. Sí, eso sale. Eso me le van a tomar captura y me lo van a enviar al chat de WhatsApp con su nombre completo, por favor. Ok. Ya casi termina. Le voy a mandar. Entonces, cada curso va a durar un mes. Estoy. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, por favor. Ok, Hazel, si ya lo terminamos, entonces estaré esperando sus capturas de pantalla, ¿ok? Ya casi se la envío. Perfecto. Okay, excelente. Gracias para los que ya le enviaron. Ya lo envié, teacher. Ok, perfecto. ¿Y qué posibilidades hay que nos inscriban o nos notifiquen de los cursos que queremos recibir? Por ejemplo, habilidades interpersonales como parte del perfil corporativo. O sea, yo voy a continuar en inglés, primero Dios, pero
Bueno, si ahí la colocó, pues digamos al verificar la información se le estaría notificando. Y si no, igual, cuando ya se ponga en contacto con, digamos, con los encargados de las inscripciones, ahí les puede hacer el comentario. Oh, okay. Thank you. All right. Teacher, y para saber si ya aplicamos para el módulo 2, ellos nos estarían llamando, nos estarían informando. Sí, una vez ustedes ya hayan entregado sus documentos y todo lo que solicitaron, ya nada más quedaría a la espera de que ellos ya formulen otra vez el grupo y manden toda la documentación directamente al INSAFOR. Y entonces ahí, cuando ya tengan el grupo bien ya unido, preparados, por así decirlo, y ya tengan una fecha explícita de cuándo se va a iniciar, ellos les notificarían a ustedes un par de días antes, les enviarían toda la información tal y como se las enviaron con relación a este módulo, y se crearía otro nuevo grupo de WhatsApp, ya perteneciente al módulo 2, y bueno, el mismo proceso que pasó con este. Pero que nos dejen al mismo teach. Ahora que ver, vamos a ver más adelante. Es que tengo duda porque la primera vez yo mandé el formulario y todo lo demás se ocuparon en recursos humanos, pero esta vez solo me dijeron que se iban a poner en contacto con recursos humanos y cuando hablé con la licenciada me dijo, sí, ahorita estamos en eso, pero ya no supe más. O sea que todavía no sabes si ya enviaron los documentos. Ajá, no sé. Bueno, ahí tocaría nada más preguntar entonces en recursos humanos si ya enviaron la documentación. Perdón, y si no, Tamara, a mí me dieron la opción de irlos a dejar. Yo los voy a dejar, me queda cerca de la oficina. Pero es que, ahí son algo cuadrados, entonces no me daban el acceso a la planilla. Bueno, sí, y entonces, eso sí es un problema. Pero sí me gustaría que pregunte porque hay veces que así dicen y no lo envían. Entonces, para que no se nos vaya a quedar tan mal, ¿ok? Voy a preguntar mañana temprano. ¿Sí? All right, great. Teacher. Yeah. I gotta go because I have to do something related to the master's degree. All right. Did you send the information already? Already. Okay. With my full name. I am a last. According to the idea, okay? So it was a pleasure meeting you guys. All right, man. All right, take care. Right. See you till the next time. Okay. Bye. Bye-bye. There you go. Hey, Walter didn't show up, man. It's like, ¿qué se hizo, Walter? No volvió a aparecer. Okay. Tenemos que mandar la captura al grupo. Sí, correcto, al grupo. Y si la puedo mandar mañana, porque no tengo el grupo aquí a la mano. ¿Tiene el teléfono ahí? ¿Cómo? ¿Está dentro del teléfono? ¿Sí? ¿Ya tomó la captura? Sí, la envié al chat de aquí de Zoom. No, es que no era el chat. Vamos a ver. No era aquí al chat. Era el chat de WhatsApp. Porque acá cuando termine la reunión se va a terminar este chat. Entonces, y es para los encargados desde del aspecto administrativo que toman la información de ahí del grupo. Lo que voy a hacer, Manuel, es lo siguiente. Le voy a enviar acá al chat de Zoom, le voy a enviar el link del grupo. Se une para que pueda enviar usted la captura, por favor. Ah, ok, excelente. Va, permítame un segundo. Se le envío.
escuela, teacher. 86% tengo de asistencia. ¿86%? Sí. Qué poquito. ¿Y yo? Teacher, yo hice lo que haré otra vez. Podemos revisar así ya. Sí, ya les parece bien. ¿Y cuánto es lo que se necesita? 80. Y, o sea que menos 7 y me quedo. Menos 7 y dice bye bye. Ay, no, qué terrible. Kelly faltó. Kelly faltó algún día. Un día en la semana de vacación, porque fui a San Miguel y allá no me pude conectar. Vaya, permítanme un segundo, vamos a ver. En el caso de Kelly, vamos a ver, Kelly. Vaya, mire, a veces, el conteo o el porcentaje no les aparece como el adecuado porque a veces nos conectamos desde otro correo. No sé si ese es el caso que tal vez le ha podido pasar a usted. No, solo un correo tengo en mi vida. Vamos a ver qué pasó entonces. Mira que no puedo conectar a este WhatsApp. Cabal, el día lunes de la semana que ya estábamos en vacación y que después ya no íbamos a seguir, ese día no me conecté completamente. Sí, correcto, sí, es cierto. Sí. Bueno, yo que falté un día, ya la regué también. Pero yo dije un día. No, ¿sabe qué es lo que pasa, Kelly? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que estoy viendo que, déjenme ver. 120. Han habido días que a veces le ha contado nada más 76 minutos de los 120. A lo mejor cuando se le ha tenido problemas de internet, o se ha desconectado, posiblemente en alguno de esos casos es que los minutos no se le han contado. Sí, por ejemplo, acá el día 16 aparece que solo me hizo 76 minutos, luego el 22... Hace dos días me hizo 73 minutos. ¡Qué control! ¡No sabía! ¡Por Dios! Por eso me quedo callada yo. Ahí para que diga, que el teacher anda en todo. ¡Qué barbaridad! O sea que... ¡Vaya! O sea que... ¡No! Así como está mi hijo en la escuela, que va raspado, así acabo de pisar yo. Algo así. No, voy a tener cuidado en este otro módulo. All right. Bien controlado. Ya vea que la tengo bien controlada ahí. Más tácticos que los ex, sí, se me conectó y aquí me aparece nada más una inasistencia, pero como le digo, hay muchas clases en las que están así, como no los 120 minutos, right? Ay, señor. Yo, teacher, ¿cuánto tengo? Y yo. Vuelvo a poner. Sí, teacher, a ponerlo. Ah, come on, I mean, it shouldn't be like that. Pero completo, porque mi nombre no aparece ahí. Sí, nosotras no nos vimos, no. Sí, así es. No es ser que pueda herir sensibilidades por ahí, así que... Solo diré, vamos a ver, Tamara... Ah, Tamara, 94%. Pero no falté, nunca falté. Y Norma viene así como en el top, Norma haciéndole así, 95%. All right, pero vamos a ver, el top que tengo así como el más alto, let me see. Manuel. Let me see. A ver.
Y ese 5% no, no, solo fue por estos días de trabajo. No, de hecho, son dos personas. Es Norma y también Darling. Wow, Darling, felicidades. Darling. Tenemos un premio de perseverancia. A ver, they got 100%. No, por lo general, bueno, aquí... No vas a tener que hacer el examen. Además, sí, claro, no podemos claro. Ir a reposición, teacher. No, con relación al examen, online, inglés corporativo, permítanme un segundo. Voy a revisar cómo vamos ahí y luego terminamos la última actividad que tenemos en el manual para quedarnos con eso. Va. Vamos a ver cómo andamos con relación a lo de la plataforma, porque sí, es de suma importancia. Agrégueme un número. Manuel, no le... Hola. Ya le mandé el link, Manuel, del grupo de WhatsApp para que se pueda unir. Ah, lo que pasa es que este teléfono no es mío. Y no importa, mire, Manuel. Solamente únase para enviarlo y con eso es todo. Se puede salir después, no hay problema. Ah, la cosa es que este WhatsApp tiene contraseña y no la tengo. Ah, Manuel. Le creo, Manuel, le creo. Regalo, Manuel. ¿Y cómo hacemos, Manuel? Porque necesito esa captura. Y no le puedo enviar un número para que me lo agregue. ¿Hola? Un número para que me lo agregue. ¿Y ese número? Te lo voy a enviar aquí por el chat de Zoom. Pero es que, Manuel, yo no puedo agregarlo porque no soy administrador, creo. Déjeme reviso. ¿No es usted el administrador? No. ¿Y si se lo manda a alguien de los compañeros para que se lo puedan enviar al grupo? Mire, y si lo pone ahí en la pantalla y le tomamos captura. Solo que así, Manuel. Vaya, mire. Envíelo a un compañero la captura y ese compañero que la suba con su nombre. Yo mandé una captura aquí a este chat. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, Manuel. Déjeme y luego le digo. Va, necesito poner esto because we need to move on that, guys. Va, vaya, quiero ver. Yo se lo voy a mandar. Va. ¿Quién se la va a mandar? Manuel, ¿no? Se la mando yo. Thank you. Manuel José Arce. Como el prócer. Como el prócer. Manuel José Arce. Pedido. Ahorita lo voy a escribir. Dígame que lo estoy visitando ahorita. Manuel José Arce. ¿Tu otro apellido, Manuel? Obando. Manuel José Arce a Obando o Abando. Obando con V. ¿De grande o pequeño? Con V. Obando. Ni le creo que lo tengo con otro nombre acá, Manuel. En serio. ¿Qué pasa? Vaya. Yo lo tengo a usted como Abando. No, es Obando. Oh my God, ok. Yo voy a pasar el dato que se lo modifiquen. Bueno, vamos a ver entonces. Right, what do you guys got in here and need? Ok, great. Check this out, guys. Con Darling, thank you, Darling, everything perfect, al igual que David, aunque no se volvió a conectar, así que, bueno. Dennis, okay, good. Fátima, Daniela, all right, that's good. Gabriela, Patricia. ¿Es Gabriela ahí? No, no está. Le falta el examen final. Miren, pues, si no completan el examen final, les aparece en un total de 60%. Con eso no aprueban el módulo.
Recuerden que tienen que tener como mínimo un 80% de finalización, y aquí solo le aparece un total de 60. Herbert, bueno, Herbert ya no se volvió a conectar. Gladys Teresita, 100, ok. José Roberto. Juana Hazel, tiene un 100%, that's good. Julia, 100, al igual que Kelly. Crisia Vanessa. All right, so Crisia tiene un 95%. Manuel, very good. Bueno, en fin, creo que ya todos lo lograron completar. That is excellent. Veamos. Norma, that's excellent. Ruth. All right, so look, Ruth, vamos a ver, sí. Ok, tiene un 94, muy bien. Tamara tiene un 100%, y Walter igual, un 100%. Y William, bueno, va a repetir el módulo. Ok, great. So, básicamente, entonces, ya estamos, guys. That's good, that's good. Right, so you got a good grade over there. Perfect. Now, guys, I need we to move on in here. Y ahora sí nos vamos a pasar a la última página en la cual vamos a estar trabajando, okay? We're gonna step aside this one. Let me see. Todos enviaron ya la captura, right? Ya solo Manuel faltaba. Solo yo faltaba, pero ya la envié. Oh, a ver quién es esta. Give me one second, guys. Julia, are you there, Julia? Us. Okay, great. I'm gonna share the page that I'm telling you guys. Okay, this is going to be the last page that we're gonna be working on. What are we going to do here, guys? Dice, complete the conversation with the correct prepositions of place. Aquí lo que me van a hacer es, por cierto, es la página 48, right? La página anterior es la que estuvimos haciendo ayer, if you remember, guys. So, in here, lo que me van a colocar es la preposición del lugar que mejor complemente la oración. Okay? That's what it is. ¿Sí recuerdan cuáles son las tres principales prepositions of place? In, at, on. On. Exacto, con eso. Pero con esto lo vamos a ir a trabajar en parejas porque luego necesito que pasemos a esta otra parte, el ejercicio 4, donde dice, there is, there are, and adjectives. Va, miren, ¿qué vamos a hacer acá? Listen, it's something like easy. Dice my workplace. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos there is, there are. Recuerden, there is es para singular, there are is for plural nouns, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Necesito que acá, usando there is y there are, me describan, ¿ok? Me describan su lugar de trabajo. ¿Cómo así? ¿Qué tiene, ok, su lugar de trabajo? ¿Ok? Si tiene cosas negativas, recuerden, adjetivos negativos. Por ejemplo, ¿cómo así? Check this out. Si yo quiero colocar una descripción positiva de mi lugar de trabajo, yo puedo decir, de mi lugar de trabajo, there is a comfortable, listen, and there is a comfortable, what? Office. Miren, ok, y ya tengo acá una oración positivo, usando un adjetivo y usando there is. Ahora bien, con there are, yo puedo decir, there are, ok,
Big classrooms. Hay salones de clase grandes. Entonces, ¿es una descripción positiva o negativa? ¿Es a positive or negative? Positive. All right, that's something positive. Entonces, si queremos colocar o tenemos algo negativo de nuestro lugar de trabajo, vaya, podemos decir, there is a small parking lot. Ah, hay un parqueo bien pequeño. Entonces, ahí estamos hablando de algo no tan positivo, right? Y ahí estamos hablando de algo negativo. Entonces, lo que quiero acá es que me describan su lugar de trabajo utilizando los adjetivos, ¿ok? Que podemos mencionar con relación a lo que vamos a mencionar. Ahora bien, eso será propio, ¿ok? Si Norma trabaja con Kelly, Norma va a tener su información acá sobre su lugar de trabajo, al igual que Kelly. Ahora bien, en la segunda parte de acá, Norma va a escribir la información de Kelly acá y Kelly la de Norma, ¿ok? Es la forma en cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aquí dice, my partner's workplace, el lugar de trabajo de mi compañero. All right, ¿comprendimos lo que vamos a hacer? Do you guys have any question? Yes, yes. No? Okay, great. ¿Cuántos tenemos que hacer de cada uno o llenar todas las líneas? No, creo que llenar todas las líneas sería demasiado. Escríbanme one, two. Escríbanme tres por cada uno. Okay. Okay. ¿Qué hoja es, teacher? It's 48. Okay. Okay, so I'm gonna stop sharing here and I'm gonna send you to work in pairs. So just give me one second. Solo necesito confirmar. Mauricio, are you there? Ruth, Dennis, Gladys, Hazel, pueden participar. Crisia, Darlene, Julia, Fátima. Yes, teacher, I'm here. Yes, teacher. Gladys? Ah, yeah, Gladys ya está en casa. Great. Julia, what about you, Julia? ¿Está como oyente? Ah, ok, sí creo que tiene problemas con el internet. Y Fátima, bueno, Fátima, no sé, no me contesta. Ok, great, I'm gonna stop in here and I'm gonna create the pairs. So just give me one second, guys. Ok, great, guys. Now, démosle aceptar ahí, por favor, and let's go to work. All right, guys, tratemos de entrar, por favor. Los que todavía no lo hemos hecho. Échale que estoy en la zona.
Darlene, are you there, Darlene? Darlene? Bueno, creo que Darlene ya no está ahí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Julia. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Okay. Ay, que está señal. Entonces vamos a hacer, si quieran, a cada uno de ustedes lo de positivo y negativo en su trabajo y luego lo compartimos. Ok. Sería Omba. Sería On. Uh-huh. Y Juan es. Juan es. Un. Juan is. Creo que. Está. Como es un lugar, también sería at the photocopy center. Porque está en un lugar haciendo algo y se va. No es que vaya a estar mucho tiempo, vea, sino que es algo momentáneo. Entonces sería, Juan is at the photocopy center. Teacher, ahí está. Yes. Así sería, vea. Which one is it? ¿Cómo? Which one is it? The last one. One is the photocopy at. Center. Yeah. Uh-huh. At. Okay. Y también tenemos, bueno, yo tengo duda en la quinta. Is human resources is on, ¿verdad? On the third floor. Yeah. Okay. Bueno, pues ya tenemos esas de las preposiciones. Nice. Now let's go back to the workplace. Workplace. Okay. My workplace. Ahí tenemos que poner los de cada uno, entonces. Correcto. Ok. Bye. Entonces, si ustedes quieren, voy a decir el mío. Ese lo voy a escribir yo en el que dice my workplace y ustedes, alguno de ustedes puede escribirlo en el que dice my partner's workplace. Ok. Bye. Hi, teacher. Hello. How do you go? ¿Cómo vamos? Honestamente, estamos haciendo lo que cada uno. There is, there are de la oficina. Okay, perfect. Teacher, yo se nos va a dar clase el siguiente módulo. Fíjense que no estoy seguro porque a veces nos mueven y a veces permanecemos con el mismo módulo. Así que habría que ver más adelante. Les estarían notificando. Ok. Yes. Ojalá que toquemos un search. A ver qué tal, a ver qué tal. ¿Y da otros módulos usted, teacher, actualmente? ¿Hola? ¿Usted da otros módulos actualmente, teacher? No, actualmente nada más estoy con este, así en modalidad virtual. Y luego estoy en otro lugar durante el día.
Ya. Sí. Diche. Yes. Y gratis es adjetivo. Positivo. Sí, ¿verdad? Depende. Si digo, there is free personal transportation. Yeah, that's something positive. Okay. Una negativa. No. ¿Cómo puedo decir no hay refrigerio o un tiempo de comida en el transcurso de la mañana? There is no. Y ahí sería negativo. Ajá. There is no. ¿Sí? Ahí podríamos decir, what? ¿Refrigerio dijo? ¿O un tiempo de comida? Sí, o sea, como en otras empresas que se entra a las 7 y a las 10 tienen 20 minutos para ir a comer algo. Ah, entonces ahí sería, there is no break. There is no break. During the morning. ¿Cómo? During the morning. Durante la mañana. During. Yeah. Vaya. Vaya, Norma y Denny. Ya tengo las mías, las tres positivas y las tres negativas. Nos ganó. Hey. So sad. Cafetería en inglés, así se dice, ¿verdad, teacher? Cafetería. Cafeteria. Cafeteria. No, pero se escribe así, cafetería. There is no cafeteria. And when it rains, we wet wet. Okay, Kelly, dígame pues. Vaya, una mala que tengo es there is no cafeteria and when it rains. Está Mara Duen. Hello, teacher. ¿Qué estás haciendo, Mara? Estoy viendo cómo se escribe. Hay hay bonitas como salas de espera o áreas de espera.
There are nice waiting areas. Está bien, sí. Yeah. Good. Solo cosas bonitas estoy poniendo, teacher, nada malo. Ajá. Está bien. Ahí de ahí tenemos que, bueno, tenemos que compartirlas en el otro cuadro, ¿verdad, Ticha? Uh-huh. Entonces pongamos dos cada una. Uh-huh. Yo las he hecho todas positivas también. Yo también. Vale, entonces... Si quiere, díctenos una de las que usted ha puesto. Yo he puesto There is a fountain. Fun o fun de divertidos. Tengo un equipo divertido de compañeros. Funny. O fun. No sé si es fun o funny. Fun. Funny. Funny. No me había fijado que estaba el teacher. There is a funny thing. 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 Uh-huh. ¿Y usted, Rosita? Oli. Está conectada. Está conectada, pero no. Vale, entonces yo puse there are nice waiting areas. My word, there va, ahí está la mía negativa y yo les escribo la positiva. There are
Vaya, esa sería la positiva. Solo faltaría la de Crisia. La positiva sería... Lo va escribiendo ahí en el chat. Vaya, ya la voy escribiendo. Esa sería la positiva. Va. Y la negativa sería eso. Eso. Eso sería la negativa. Sí. Okay. Si quiere, vaya, entonces no sé si está bien o no. Yo hice una, pero la dejé hasta ahí donde tipo. Pero era mani tipo. Andábamos en las mismas, ya ves. Por ahí. Teacher, esta. Ajá, offices. There are big offices. Ajá. Ahí viene el teacher. Daniel. What happened? Teacher, me dejó hablando sola. Y así como que no, Tamara estaba hablando. Y yo bien linda terminando de leer y veo la pantalla y yo, ¡ah! El teacher me dejó hablando sola. ¿Sabes que ya le había dado el botón de cambiar cuando escuché teacher? Mire, yo, ¡ah, no! Tamara estaba hablando. Sorry. No hay problema, teacher. Mira, está bien, yo puse there are many people going in and out of. I didn't listen. Repeat again. There are many people going in and out of the building. Okay, there are many people going in and out the building. Yeah. Bye. Bye, yeah. Puede irse en pastilla. Are you about to finish? ¿Ya casi terminan? Sí, sí, bueno, con esa terminamos. Ah, ok, perfecto. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, sí, de hecho, sí, necesito escuchar esos que tienen, por lo menos lo que tienen ya. Necesito escuchar porque ya son 10:05, ¿ok? And I don't want to have you that much here. All right. Let's go back to the main section, ¿ok? Los veo allá. Bueno. All right, guys. So basically, I guess you have already finished, right? Bueno, supongo que terminaron, pero necesito que me lean por lo menos la de su compañero, okay? That's the one that I want.
And I'm gonna start with Norma. Can you please read the ones that you have? Norma, the microphone. I'm sorry. All right, no problem. Sorry, okay. We work with Kelly and Dennis. Okay. Kelly negative. Mm-hmm. Her very positive. Okay. Say Kelly, there is not cafeteria, and when it's rain, we wet. Mm-hmm. Okay. And positive, there is medical insurance within Wisson. Okay. And Dennis, where is a good environment in my workplace? Okay, great. And there is a benefit the working from home. All right, yeah. I mean, there are a lot of benefits working from home. Just imagine, yes, me, right. Ooh. After this, I got my bed in the back, so I gotta sleep there, like. And that's it. I don't need to travel, right? You know, like for just to get home. So that's excellent. The bad thing is when I don't have internet, so I'm bad there. All right. Pero ya vi alguien que me envió ahí que me ofrecía paquetes ahí de internet cuando tenía problemitas durante la encuesta. Okay, great. So that's all you got, Norma? Yes. What? Okay. Eso era todo lo que tenía de su compañero. Oh, sí, porque okay. No las leí todas. All right. So it was Dennis and Kelly. Kelly, right? Good. Dennis, read yours. I mean, the one from your classmate. Teacher, yo no escribí las de mis compañeros, no entendí el ejercicio, solo escribí el mío. O sea, okay. Compartimos las ideas, pero no las escribí. Ah, brother, okay, good, but read yours then. Lea las suyas. Okay. Sorry. Okay. Okay, the positive sentences. There is a good environment in my workplace. Number two, there are many days of vacation. Mm-hmm. Number three, there is a benefit working from home. All right. The negative, there isn't an office physical in El Salvador. Mm-hmm. Number two, there isn't time to leave work. Honestly, I have that with the sentence because lo que quise decir es no hay hora de salida fija. Ajá. There is no established a schedule to go out, right? Yeah. To finish working. Okay, thank you, teacher. Okay. E number three is there aren't additional benefits related to health. Okay. All right. Perfect. Thank you. All right, Kelly. Read the Norma's primary sentences, please. You got Norma's info, Kelly? Yes. Okay. Norma. Really? Yeah. Yes. There is in my office, they don't open until at 8 a.m., I don't like that. Okay. Y la otra es there is late, they don't parking. Okay. The positive is
There are in my office ergonomic and comfortable chairs. Okay. Chairs. There is treatment in Guatemala. Okay. All right. Good. Thank you. Now, Tamara. The one from one of your classmates, Tamara. Not de mis compañeras. Mm-hmm. There is a funny team. There is a little parking. There is delicious coffee in my work. And there are many documents. Solo esas. There are many documents. Mm, okay. Thank you. Hazel. Read the one from one of your classmates. Yes, teacher. ¿La de mi compañera o la mía? No, the one from your classmates. Okay. Julia y Cristian. Mm-hmm. Las negatives de Julia sería there is not any sugar for the coffee. Ah, okay. Y la positiva sería there is a new employee at the office. Ah, okay. Y Cristian, la positiva es there is my workplace I make. Mm, okay. Y la negativa sería there are money in. Quiero ver. There are many, they have very dirty. There are many? They have very dirty. Mm, okay. There you go. All right, so that's it, that's what you got, right? Good. So I might not choose the last person to participate in this activity, and it's going to be Natalie. I'm going to close up with you because of the time. Wow, such an honor. Yes. Thank you. My classmates, my partner's workplace, right? Mm-hmm. Okay. There is a delicious coffee. Okay. A small warehouse, a new chair in the office. Mm-hmm. There are comfortable armchairs. There are big offices, mm-hmm. and there are some great cell phones. Okay, man, that's good. Okay. That's great. All right, guys. Bueno, por motivos de tiempo, y no quiero que Norma se me duerma ahí en la silla, ¿verdad? All right, ya nos vamos. De verdad que fue un placer el tenerlos durante este módulo. Espero de verdad poderlos ver más adelante, right? No sé si vamos a estar en el módulo 2, pero si no, bueno, en un módulo más a futuro sé sí o sí que los voy a volver a encontrar, así que espero que pues right, siempre continúen, aprovechen esta parte. Yo sé que no es sencillo, pero traten de aprovechar lo más que puedan, right? Y de verdad que les deseo lo mejor, ¿ok? Espero que puedan seguir. Excelente. En todo lo que ustedes pues se propongan, guys, right? Como les digo, fue un placer el tenerlos acá. Ah, Jesus Christ. What happened? Igual, bendiciones a todos. Gracias, teacher, por todo. Gracias, igual. Hey, good. Solo voy a pasar la última asistencia, pero hey, antes de la asistencia, guys, es como una solicitud. No. Antes de la asistencia. No, necesito una screenshot de ustedes. I mean,
necesito que enciendan su cámara la última vez los que la tienen apagada, please. Tener el screen share, everybody. En mi caso es la tercera vez y la última vez. Y Darling, así como levantándose de la cama, Darling, what? You were sleeping, Darling. Crisia, are you there, Crisia? Ruth? Miren a Crisia. Dulce sueño, buenos días, Crisia. Bueno, creo que Ruth. Ay, ay, perfecto. Okay, guys, just give me one second. I need to take an screenshot. Así que pongamos cara de como que no tenemos sueño, ¿ok? ¿Qué me voy a enseñar? Que salgamos guapos ahí. Excelente. Ya lo tengo. All right. Thank you, guys. Gracias por todo. Solo paso asistencia y espero verlos en otro módulo, ¿ok? Excelente, teacher. Ok, gracias a ustedes. Gracias. All right, bye. So, bye. 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 Good night. Give me one second. I need to pass the attendance list. What do you mean? Present. Present. David. Present. 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 Present, teacher. Good. Fátima, Daniela. Present, teacher. Ok, good. Patricia, Gabriela. Nope. Ok, nice. Gladys, Teresita. Present, teacher. Good. José Roberto. Not here. Juana Hazel. Present, teacher. Ok, good. Julia, Yanira. Present, teacher. Ok, nice. Kelly, Marcela. Present, teacher. Bye, bye. Bye, Crisia, Vanessa. Present. Sorry, Crisia, que la levante. Manuel José. Present, teacher. Okay, great. Marvin Obed. Not here. Mauricio, Giovanni. Present. Okay, Miguel Ángel. Is not here. Moisés Alberto. Ya se fue. Natalie Andrea. All right, Natalie, ya se va. Aquí estoy. Okay. No podía encender el micrófono. Okay, good. Norma Maritza. Adiós a todos. Present. Okay, bye, bye, bye. Ruth Noemí. Yo. Okay, bye. Tamara Lisette. Present, teacher. Un gusto. Good. All right. Espero nos veamos en el próximo módulo. Esperemos que sí. Right. So Walter Antonio no está acá y William Alexander no está acá. Fue un placer, guys. Cuídense. Nos vemos. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Ah, sí. ¿Ya? Yeah. Yo no pude mandar la encuesta porque se me salía de la pantalla. No sé si podría mandarme la información en sí para copiarla y pegarla. Ok, mándeme un mensaje al grupo, por favor, para mandarle la información. Ok, teacher, thank you. Va, perfecto. Y ahí cualquier pregunta, voy a estar a la orden, ¿ok? Thank you, teacher. Va, perfecto, perfecto. Bye, guys. Con gusto. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. All right, goodbye. Bye, teacher. Bye.